después de que el domingo por la tarde se registró una volcadura en la carretera Piedras Negras a Ciudad Acuña, muy cerca del ejido Piedras Negras, en donde Jesús Salvador Gómez López, de 27 años de edad, manejaba una camioneta Dodge Durango 2008 de color negro y quien iba acompañado por 5 personas más. De acuerdo con la versión del conductor, venían del municipio de Jiménez, donde estuvieron en el río de un día de campo, pero al regresar a Piedras Negras, antes de llegar a las letras, se le atravesó una camioneta Chevrolet de color arena y al intentar esquivarla, perdió el control de la misma, saliendo de la carpeta asfáltica y sobrevino la volcadura. Santiago de Jesús Espinosa Eguía, coordinador de Ministerios Públicos, manifestó que les fue consignado dicho percance vial, en donde el conductor fue valorado por el médico legista, conducía en estado de ebriedad, por lo que se encuentra detenido. Sin embargo, podría obtener su libertad después de que le otorguen el perdón sus acompañantes que resultaron lesionados, los cuales son reportados como estables de salud. Sí, efectivamente se tomó conocimiento de una volcadura choque, ¿verdad? Es volcadura, en la carretera, en lo que es a la altura de Ejido Piraneras, sobre la República. Se recibió el detenido, se están recabando los datos de prueba concernientes. Al parecer hay 4 personas lesionadas. En este choque, se harán los peritajes de tránsito terrestre respectivos, las evaluaciones, y sobre eso ya determinaremos lo conducente. ¿Pero acaba el estado de ebriedad? Estamos ahí analizando con pruebas técnicas el estado físico de la persona. Al parecer, de acuerdo a una inspección ahí, sí había ahí botes o objetos ahí que pudieran presumir consumo de bebidas alcohólicas. ¿Los lesionados estables? Los lesionados están estables, entonces esperamos que se recuperen y para recabar las entrevistas para ver el fondo, la sustancia del asunto, cómo aconteció. Para Noticiero Rancherita del Aire, Sergio Hernández.